Y bienvenidos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este magno evento, el lanzamiento oficial de Tiempo de Gloria por el doctor Adán Aguirre. Hay momentos que tienen que ser celebrados, momentos de esperanza, momentos que causan un gusto en nuestro corazón, un gozo en nuestro corazón, y el día de hoy estamos aquí con esa celebración tan especial. Esperemos que todos ustedes que nos acompañan de todos los rincones del planeta se sientan conectados con esta misión, sientan conectados con una magia que vamos a vivir el día de hoy. Los vamos a llevar a una jornada extraordinaria para que conozcan un poquito más de lo que conllevó al doctor Adán Aguirre a plasmar estas hermosas palabras en su primer libro, Tiempos de Gloria. Mi nombre es Jacqueline Ruiz y soy la presidente de Fic Factor Media Publishing. Es una compañía multicultural que celebra todas las facetas del autor, que celebra cada una de las palabras que se plasman, y el día de hoy nos enorgullece estar aquí con ustedes para que también sean partícipes de esta magia que nos lleva a un escritor por primera vez. Quiero tomar este espacio para dar gracias a no solamente a todo el equipo de mi casa editorial Fic Factor Media, pero también al equipo de tecnología All In Technology. También un agradecimiento especial para todas aquellas organizaciones que nos apoyaron, incluyendo Impacto de Fe de Denver, Colorado, Jesús del Rey de las Naciones de Cali, Colombia, Coalición Multiétnica de Colorado, y a todos aquellos pastores, líderes, iglesias, amigos y amigas que nos acompañan esta noche. Y bueno, para dar comienzo a este evento, les quiero decir que tenemos un programa extraordinario. Tenemos una noche de celebración magna el día de hoy que incluirá no solamente conocer al doctor Adán Aguirre, conocer la inspiración, la pasión que lo conllevó a escribir este hermoso libro y todos los que van a venir después, pero también escucharán de otros pastores en una conversación íntima con el doctor Adán Aguirre para que ustedes tengan la oportunidad de llevarse de este evento algo hermoso, que sientan la esperanza en su corazón, que sientan esas palabras que ustedes en donde quiera que se encuentren pueden aplicar en su vida. Así que nos espera una noche extraordinaria. Vamos a darles la oportunidad de compartir sus preguntas por las redes sociales. También vamos a anunciar a algunos ganadores del libro para que se lleven esa copia autografiada por el mismo doctor Adán Aguirre. Así que, sin más preámbulo, quiero contarles un poquito acerca de la trayectoria tan extraordinaria del escritor de Tiempos de Gloria. El doctor Adán Aguirre cuenta con más de 30 años en el ministerio. Nació en la Sierra Tarahumara, en la ciudad Huacochi, Chihuahua, en México. A los 17 años, comenzó su ministerio dirigiendo a grupo de jóvenes de su iglesia y a la edad de 20, fue llamado por Dios para servirle de tiempo completo hasta el día de hoy. Cursó sus estudios en el Instituto Vida y Verdad, en la ciudad de Torreón, Coahuila, donde comenzó a trabajar como pastor de jóvenes mientras se formaba en estudios teológicos. 3 años después, contrajo matrimonio con Marta Aguirre, su esposa y compañera de ministerio y de vida, hace aproximadamente 30 años. Dios lo bendijo con 3 hijos, Jenny, Karen y Adán Jr. Karen partió con el Señor a la edad de 8 años. Lo acompañan en la vida y en el ministerio su hija Jenny Aguirre, administradora y pastora de jóvenes de la iglesia, y Adán Jr., director musical de la banda Jóvenes Zoe. Luego de haber fundado en México la iglesia Centro Ministerial Alfa y Omega, debía abandonarla en busca de una mejor atención médica para su hija Karen en Denver, Colorado, donde Dios le abrió puertas de manera sobrenatural y comenzaron su ministerio actual llamado Impacto de Fe, World Impact Center. Continuando su preparación teológica,
Completó su maestría y doctorado en la Universidad Cristiana de California. Actualmente es presidente de la Coalición Multiétnica de Colorado, a la que adhieren más de 100 iglesias de varios grupos étnicos. Además, es pastor fundador, junto con su esposa y sus hijos, de la Iglesia Impacto de Fe, la cual ha llegado a ser, por la gracia de Dios, la iglesia hispana de mayor relevancia en el estado de Colorado. A través de la guía del Espíritu Santo, trabajó y trabaja arduamente para cumplir con la visión de Dios que le ha encomendado desde llegar a generaciones futuras, formando discípulos a través de la revelación de la unción múltiple y los tiempos de gloria, de modo de establecer el reino de los cielos en las naciones y para preparar a la iglesia gloriosa que Cristo inminentemente viene a levantar. Con esto le doy la más grata bienvenida al nuevo escritor, el doctor Adán Aguirre. Sí, muchas gracias, Jackie. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde celebrando el lanzamiento de este primer libro que esperamos sea el comienzo de muchos otros que sean de bendición para las vidas de todas las personas que, bueno, los alcancen a leer. Y bueno, este primer libro nos sentimos contentos, orgullosos, porque se cocinó en la cámara secreta. Se cocinó en tiempos de oración, en tiempos de intimidad, en tiempos donde, bueno, para ser honesto, ni siquiera estábamos escribiendo un libro. Estábamos simplemente escribiendo preguntas y respuestas que se venían a nuestra mente, a nuestro corazón, y todo lo que preguntábamos y se venía a nuestro corazón, pues lo escribíamos, lo poníamos por ahí en la computadora. Y llegó un momento en que el Espíritu Santo nos fue guiando para que no solamente se quedara escondido por ahí en la computadora, sino que lo fuéramos uniendo a manera de un libro. Y fue así como surgió este libro, Tiempos de Gloria, Pláticas con mi Padre Celestial. ¿Y qué manera más hermosa de plasmar tu alma, de dejar desglosar esta información, este contenido que va, yo creo que tocar a muchísimos corazones? En sí, una vez que decidiste crear este libro, ¿cómo fue ese proceso de decir, bueno, son preguntas y respuestas, como si tras bambalinas, pero cómo da el brinco para decir, esta es la inspiración? Lo quiero hacer en formato de libro porque hay muchas maneras, como lo van a ver más adelante, con la palabra de Dios, de poder dar bendición y de poder compartir esa bendición. Pero un libro es algo un poquito diferente. Cuéntanos un poquito más de esa inspiración y cómo en ese momento que dijiste, voy a convertirlo en libro. Bueno, llega el momento en el que ve uno el valor de todo lo que está escrito. Obviamente la palabra de Dios que se habla al corazón, que trae una inspiración, una revelación, palabras de ánimo. Y cuando vemos que lo que Dios hace siempre es glorioso, porque Dios es glorioso. Él es todopoderoso y sus palabras. Recuerdo que una de las frases que escribí ahí en el libro me decía, no te sorprendas de que yo tenga pensamientos grandes para ti y para todos mis hijos, porque yo siempre pienso en grande, porque yo soy grande, porque yo no puedo tener pensamientos pequeños, mis pensamientos son grandes. Y el plan de Dios para sus hijos, dice la Biblia, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando Dios habla, habla de su corazón, habla bondad, habla bendición, habla planes buenos, cosas buenas. Y al ver toda esa información, toda esa revelación que me inspiraba a mí, me di cuenta que era necesario que inspirara a otros y nos preparara a otros para los planes que Dios tiene, no solamente para nosotros, sino a través de nosotros, para toda la humanidad, para toda la tierra. O sea, Dios quiere usarnos como fuente de bendición, como fuente de gloria
para bendecir las naciones. Así es de que ahí, al estudiar y releer, dijimos, esto es algo que definitivamente Dios quiere también compartir con el resto de la iglesia, que los va a ayudar a ser también inspirados y bendecidos, como lo fui yo. Claro, yo creo que, bueno, hay cuando uno plasma todo este conocimiento, toda esta unción y todas las bendiciones en un libro, es también una gran responsabilidad. ¿Hay alguna persona, bueno, has aludido a que realmente este libro es para cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona que esté en búsqueda de esa esperanza, en búsqueda de una palabra de aliento, en una palabra que viene de Dios. ¿Hay alguna persona que se te viene en mente, un tipo de persona que dice, bueno, esta persona tiene que leer el libro, tiene que tener este libro en sus manos? En otras palabras, ¿para quién es este libro? ¿Y por qué ahora? Claro. Bueno, una pregunta muy, muy interesante, porque sí, definitivamente es para todos, pero especialmente para aquellas personas que no se conforman. Aquellas personas que dicen, yo sé que Dios tiene más para mí, lo leo en la Biblia, leo profecías, leo palabras que me dicen que Dios me quiere usar, que me quiere bendecir, pero todavía no veo esa manifestación. Es precisamente en este tiempo donde la Biblia dice tinieblas cubrirán la tierra, pero aclara y dice, pero sobre vosotros será vista mi gloria. Es precisamente para esas personas que teniendo hambre por ver la gloria de Dios, por ver tiempos diferentes, por ver el poder de Dios, por ver el avance de la iglesia sobrenatural que Cristo compró en la cruz del Calvario, pienso que para ellos es ese libro. Aquellos que todavía tienen fe para posicionarse por encima del problema. Aquellos que dicen Dios es más grande que mi problema y esta pandemia, lejos de destruirme, me empodera y me posiciona para bendecir también a otros. Creo que es para personas que no tienen fe, para que tengan fe, y las que tienen fe, para que tengan aún más fe y puedan alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Claro, ¿qué mensaje tan extraordinario y realmente alineado a lo que está sucediendo ahorita? Muchas personas están pasando por momentos difíciles y llega este libro justo en el momento adecuado para que lo tomen, y como dices, las personas que no tienen fe o que la han perdido en este año o en años pasados, que puedan decir, sí, voy a encontrar la fe porque Dios es todo omnipotente y porque me espera algo extraordinario. Y para las personas que se han agarrado de la fe, que puedan saber que hay algo más para ellos, algo más hermoso y abundante. Yo he sido testigo realmente del poder omnipotente de Dios en mi vida, después de haber sobrevivido cáncer. Y yo también dije, bueno, en mi ámbito, yo como lo puedo hacer, voy a dedicarme a servir. Dios me ha puesto en este camino para publicar libros, para volar aviones, para hacer varias cosas. Y yo siento que pues, para eso, cada quien que puede encontrar, ¿verdad?, su camino, que puede encontrar lo que se alinea con su corazón, esa fe, y puede agarrarse de la mano de Dios para poder seguir adelante y crecer. Así que yo sé que tenemos en esta siguiente sección un mega regalo para la audiencia, para todos aquellos de ustedes que nos acompañan, aquellos que se han registrado para este magno evento y aquellos que nos acompañan por las redes sociales. Esta sección que vamos a tener, liderada por el doctor Adán Aguirre, les va a tocar el corazón, eso sí se los prometo. Así que los dejo con el doctor Adán Aguirre para que los lleve en esta trayectoria hermosa de la siguiente sesión. Gracias. Gracias, Jackie. Bueno, pues para mí es un honor, un privilegio poder decirle a toda la audiencia que nos ve por todas las
plataformas, por todas las redes sociales que nos acompañan. No estamos solos, estamos de fiesta. Contamos con el invitado principal, que es Dios con nosotros, pero también contamos con amigos ya de años que hemos conocido, que nos han bendecido. Y bueno, para mí es un privilegio, un honor poder presentarles a cada uno de ellos. Los voy a mencionar a todos los que están con nosotros y luego me gustaría darles unos 5 minutos para que ellos puedan compartirnos un mensaje de fe, de esperanza para la audiencia, que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de gloria, tiempos de oportunidad, tiempos de bendición. Y bueno, quiero presentar a un amigo, apóstol Héctor William Rodríguez, pastor de la Iglesia Jesús Rey de las Naciones de Cali, Colombia. Ahorita le vamos a dejar el lugar. También con nosotros el pastor Joe Rosa, él es de Puerto Rico, vive por ahí en Dallas, pero viaja por todas las naciones. Tiene años predicando en muchas, muchas naciones alrededor del mundo. Y también, pues, el pastor Juan Pablo Avelar, pastor de la Iglesia Betania, por ahí en Guatemala. Amigos los tres, y son una gran bendición, un honor el poder tenerlos. Les hicimos la invitación y nos hicieron el honor de aceptar esta invitación y de poder estar con nosotros. Entonces, sin más preámbulos, porque me gustaría redimir el tiempo y dejarle lugar a cada uno de ellos para que nos hablen un poquito, 3 cositas, si se puede. Una de cómo nos conocimos, un poquitito de esa relación, de ese conocimiento, un poquito del libro, un poquito de lo que hay en su corazón respecto al libro, respecto al título, y un poquito de lo que ustedes quieren dejar en la audiencia para que ellos, al terminar este programa, terminen así como inspirados por la palabra de Dios. Y bueno, vamos a comenzar por ahí con el apóstol Héctor William Rodríguez. Adelante, apóstol. Bueno, qué alegría, qué privilegio poder compartir en esta hora este tiempo bien especial y celebrar, ¿no?, por este libro, también por este primer proyecto en la parte de la literatura del apóstol Adán, y alegrarnos, ¿no?, en ese momento tan especial que sabemos que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Pero también, claro, recordar cómo nos conocimos con el apóstol Adán fue algo especial. Recuerdo que alguien me habló, que un hombre que usaba mucho, que estaba en Denver, Colorado. Bueno, luego tuve ese tiempo donde me acerqué al Señor y él le dio testimonio a mi corazón de que es un hombre de Dios. Allí fue donde lo llamé, hablamos, a él ya también le habían hablado. Y bueno, fue algo de Dios y empezamos una relación de amistad. Eso hace algunos años, ya bastantes años. Y desde allí, pues, he venido conociendo al apóstol, a su esposa, a sus hijos. Y cada día me doy más cuenta de que son tremendas personas y que Dios los está usando de manera importante, ¿no? No solamente en Colorado, sino en las naciones. Y me alegra, ¿no?, poder ser parte de esa amistad que ellos eligen para sus vidas. Realmente es una bendición. Creo que el apóstol Adán y su familia son personas gratas con las cuales se puede compartir cada día y que son una bendición para las familias y para otras personas. Respecto al libro, el libro realmente llama bastante la atención. Por ejemplo, ese primer capítulo que muestra cómo Dios le empieza a mostrar que de cierto lo que él dice, que lo que él habla, que lo que Dios habla se cumple. Y de pronto esto me ministra y creo que le va a ministrar a muchas personas, porque todas las personas que se acercan a Dios, siempre Dios como Padre les da una palabra, les habla al respecto de algo, les dice que les va a entregar una bendición, que va a hacer esto, que va a hacer aquello con ellos. Y de pronto, cuando uno sabe que ese Dios
que todo lo que él dice, él lo cumple, que es un Dios de verdad, que es un Dios que cumple sus promesas. Y cuando le dice, tú lo verás, tú verás la realidad de lo que te he dicho. Tú verás que lo que yo cuando digo algo, que lo que yo digo, lo cumplo. Tú verás cómo te voy a bendecir. Y es importante, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que sepan de que Dios realmente sí te va a bendecir y que lo que Él te ha dicho, Él lo va a cumplir. Y esa parte del libro, pues, ministra, ¿no? Porque tantas personas que tienen promesas de parte de Dios, promesas en la parte espiritual, de crecimiento, de desarrollo, personas que tienen también promesas de Dios en la parte económica, en la parte de liderazgo, y es importante, ¿no?, tener la seguridad y esa certeza de que Dios va a cumplir esas promesas. De verdad que lo alegra a uno cuando miro este libro y leo esta parte, aún me ministra y creo que va a ministrar a muchas de las personas. En el nombre del libro, pues creo que es un nombre que realmente impacta, ¿no? Es un nombre que ministra, es un hombre que por sí solo habla. Es un hombre bastante sugestivo que dice tiempos de gloria. O sea, lo ubica uno que estos tiempos son tiempos de ver la gloria de Dios. Es algo que lo esperanza y lo llena uno de motivación y de fe, ¿no? De entusiasmo, de saber de que estos tiempos son tiempos de gloria, que son tiempos donde vamos a ver la manifestación poderosa de Dios. Y donde vamos a ver cómo se incrementa, ¿no?, aquellas maravillas y aquellos milagros de Dios. Claro, ese nombre, tiempo de gloria, es un nombre, digo yo, revelado, es un nombre certero para este tiempo, es un nombre indicado, ideal para el libro, y me parece que el solo nombre va a llamar la atención y está llamando la atención de las personas. Wow, uno pasa por la librería, tiempos de gloria, wow, yo quiero estar en esos tiempos, yo quiero ver cómo van a ser esos tiempos. Y yo creo que el nombre está realmente bien, pero bien indicado para este tiempo y para el libro. Creo que es de parte de Dios. Es un nombre muy, pero muy, pero muy sugestivo. Y bueno, pues creo que las personas que están viendo este lanzamiento se van a motivar, ¿no?, a querer conocer más acerca de este libro, a querer conocer estos tiempos de gloria, y bueno, es una bendición bien tremenda. En mi experiencia personal, pues es una experiencia bien especial. He leído algunos capítulos y ya estoy motivado, ya quiero terminar de leerme el libro, y veo que es un libro que es bastante completo, ¿no? En el sentido de que le habla a todo tipo de personas, le habla a personas de ministerio, le habla a personas de pronto de empresa, le habla a personas que no tienen un liderazgo en la iglesia y los motiva a tenerlo, le habla a todos y le dice a todos que pueden ser parte de esas bendiciones de Dios y pueden recibir ese fluir y esa bendición del Espíritu Santo. En mi experiencia personal con el libro, como pastor, he recibido, creo que está diseñado para mí, creo que habla de cosas que me competen, que me importan, que me interesan como pastor, y creo que a todo pastor le va a ocurrir lo mismo, porque es un libro que ministra. Personalmente, en lo poco que he leído, he estado bendecido y creo que estoy interesado en conocer todo respecto al libro. Gracias, apóstol. Qué rico contar con usted. Y bueno, pues como me dice usted, no, pues es que usted es mi amigo y la verdad, pues a veces también ese sentimiento lo hace uno, pues, hablar de corazón. Y bueno, bendecimos su vida, su familia, también Dios los usa grandemente y ha sido un privilegio contar con usted en esta tarde y qué bueno que nos comparte su experiencia. Y me gustaría ver ahora con el pastor Juan Pablo Avelar, cómo está, cómo se siente, pero que nos hable también un poquito de la relación, del libro y una palabra de esperanza para el pueblo.
Gracias, Pastor Adán. Un abrazo para todos los que están conectados en esta preciosa noche. Pues qué gusto poder compartir con usted, Pastor, de verdad, sinceramente. Me siento muy honrado, muy contento de poderlo hacer. Y bueno, usted mencionaba al principio de que habláramos un poquito de cómo nos habíamos conocido, ¿no? Y me recuerdo que estábamos de visita en Colorado, hablando precisamente con el pastor David Gramajo, ¿verdad? El cual es un amigo muy querido también. Y me dijo, tienes que conocer al pastor Adán. Me dijo, es que tienes que conocerlo, ¿verdad? Y me recuerdo que nos platicamos en una reunión de pastores, me recuerdo, ¿verdad? Y luego tuvimos la oportunidad de compartir en la iglesia de Impacto de Fe y fue una cosa tremenda. Me impactó mucho que él es una persona tan humilde que me dijo, yo quiero que tú puedas predicar. Y yo dije, él casi no me conoce y me está pidiendo que predique en esta mega iglesia. Y yo me sorprendí de la humildad de él. Se sentó, escuchó la palabra y desde entonces impactó mi vida, pastor. O sea, se lo tengo que decir. Y pues me siento muy contento de poder estar aquí y contento de estar en este lanzamiento, porque creo que el libro viene en un tiempo tan indicado, pero tan indicado, y el título, lo que decía el apóstol William, viene en un momento tan indicado y tan hermoso, porque aunque otros ven que este es un tiempo de destrucción, de hecho, hasta se ha profetizado que es el tiempo de que se acaba todo. Y me parece que venga un libro que impacte de esta manera, que diga, no, 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 lo que viene son tiempos de gloria. Eso creo que es la literatura que muchos cristianos deben de tener. Y creo que a veces lo que ocurre es que no muchos cristianos están acostumbrados a la lectura, ¿verdad? Y yo creo que una lectura de tan buena calidad como la que hoy se está brindando y la que se está presentando es de no perdérsela, ¿verdad? Entonces, pues contento, ¿verdad? Algo de lo que leí, ¿verdad? Y se los quiero comentar a los que nos están viendo, es que a mí me impactó el libro desde el inicio. Es decir, yo ya tengo anotaciones, ¿verdad? De lo que el libro me ha ido dejando. Y desde el primer capítulo, precisamente que se llama... que habla acerca de los tiempos de gloria, pero hay un índice que habla acerca del tiempo de lo sobrenatural, ¿verdad? Es el tiempo de lo sobrenatural. Y esto es que en el capítulo 1 el libro te atrapa, ¿verdad? Y suelta tanta revelación que tienes como que leer y leer y leer para realmente sacarle tanta riqueza que tiene el libro. Y me gustó una frase que usted escribe ahí, pastor, y dice: tú no tienes que preocuparte por hacer que mis palabras se cumplan. Lo que tienes que hacer es confiar en mis palabras, ¿verdad? Lo que Dios le está hablando a usted, lo que el Padre le está hablando a usted. Le dice, tú no tienes que preocuparte por hacer que mis palabras se cumplan, sino tienes que preocuparte por confiar en mis palabras y yo voy a hacer el resto. Y creo que esto es algo que viene directamente a hablarle a tantas personas que están en este momento preguntándose qué es lo que tengo que hacer, por qué mi fe de repente no funciona o por qué yo no entro en la dimensión de lo sobrenatural. Y creo que este pensamiento es básico para entender. Y a mí me impactó desde el primer capítulo. Luego en el capítulo 4, ¿verdad? Porque tampoco le vamos a decir todo, pues tienen que comprarlo, ¿no? Y tienen que leerlo. Pero en el capítulo 4, cuando habla un poquito acerca de la fe, y habla acerca de la fe para los tiempos de gloria, y específicamente para cumplir las metas, decía, hay muchos que tienen metas al inicio, que están muy animados, que empiezan muy animados, con mucha fe, pero cuando la fe es probada, y me gustó esto muchísimo, cuando la fe es probada, se desaniman. Las metas sobrenaturales requieren una intervención sobrenatural de Dios. Y creo que esto es básico, ¿verdad? O sea, qué poderoso, sinceramente qué poderoso, porque... esto es fundamental para esos tiempos, ¿verdad? Si queremos entrar en estos tiempos de gloria y queremos realmente abrazar lo que Dios está trayendo para nuestras vidas, que no es efectivamente la destrucción, que no es la pobreza, que no es la enfermedad, sino lo grande que Dios quiere traer para nuestras vidas, debemos adoptarlo con fe y creer que vienen tiempos de gloria. Así que
Pastor Adán, una felicitación para usted y para todos los que nos están viendo. Por favor, vayan, adquieran este libro, inviertan en buena literatura, inviertan en tener este libro, vayan a las librerías, búsquenlo en Amazon, y además es donde lo van a encontrar. Pero creo que este libro puede cambiar su vida. Y no lo digo solo porque aquí yo quiera que abrirme al pastor. Sinceramente, este libro va a cambiar tu vida si tú pones el empeño para sacarle tanta riqueza que hay. Porque creo que en lugar de estar escuchando esas palabras de destrucción, esas palabras negativas, esas malas noticias, creo que tenemos que aprender a meter buena literatura y buenos pensamientos en nuestra mente para que nuestra vida sea transformada y podamos abrazar lo que Dios está trayendo. Así que vaya, ¿verdad? Yo compartí esta transmisión con mis redes, así que todos los de Betania que me están viendo ahora, esta es palabra pastoral, vayan a Amazon, compren el libro, adquiéranlo porque va a cambiar su vida. Pastor Adán, muchas felicidades, me siento muy contento cuando yo sea grande. Wow. Pastor Juan Pablo, qué privilegio, qué bendición, qué gusto poder pues escuchar sus palabras, también su perspectiva muy, muy ad hoc con lo que el mensaje del libro. Definitivamente lo que es evangelio son buenas nuevas, y lo que está plasmado en tiempos de gloria son buenas y en Dios. Para todos los que me escuchan, Dios tiene buenas noticias. Y en ese libro van a encontrar buenas noticias para la gloria de Dios. Gracias, Pastor Juan Pablo, por compartir también en redes sociales. Y bueno, voy a dejarle porque el tiempo es muy rico. Quiero dejar el lugar al Pastor Joe Rosa. También un amigo y conferencista que nos hable un poquitito de cómo se siente con respecto a estos tiempos de gloria. Pastor Joe. Bueno, muchas gracias, Adán. Te felicito en este lanzamiento de este libro. Y bueno, ni me recuerdo cómo te conocí. Han pasado los años y lo que sé es que han sido bastantes años, ¿no? Unos 20 años por lo menos, algo así. Y sobre todo, también me invitaste a predicar en la iglesia. Fui a predicar y por un momento ahí yo pensé, yo dije, este pastor no me va a invitar más nunca otra vez. Pero bueno, te has arriesgado a través de los años y me sigue invitando. Y bueno, te doy gracias por eso, te doy gracias por la amistad. Tuviste conmigo en un tiempo muy duro en Denver, ahí, cuando uno de mis hijos murió. Y siempre me acuerdo de eso, ¿no? Siempre me acuerdo que venías al hospital, estuviste en el funeral y fuiste un apoyo en todo momento. Entonces, yo bendigo al Señor por tu familia, tus hijos, tu esposa, la iglesia, que ha sido una bendición siempre. Pero sobre todo, me bendijo mucho cuando te conocí, porque en ese tiempo no hablabas mucho inglés. Hablabas un enredo de inglés mezclado con huachochi y dos o tres cosas más. Ahí, un dialecto de los indígenas, allá de tu pueblo, de huachochi, de Chihuahua, pero eso me impactó mucho. Me impactó también el hecho de que tú eres un hombre, y te lo digo, si tú sabes que yo vacilo mucho y me río mucho, pero eres un hombre que eres un hombre emprendedor. Una vez que te fijas sobre algo, no quitas la mirada de la meta, y eso a mí siempre me ha impactado y siempre me ha inspirado también. Así que yo doy gracias a Dios por eso. Del libro leí poquitito nada más, porque ayer estuve todo el día en el hospital bajo anestesia, y llegué y no quería saber de nada cuando llegué a la casa. Lo que quería era acostarme, cerrar mis ojos y seguir durmiendo. Pero una cosa, comencé a leerlo un poquito
y a hojear los diferentes capítulos. Y una cosa quiero decir. Si lo poquito que leí en 2 o 3 capítulos representa el contenido de todo el libro, creo que va a ser una bendición, especialmente para aquellos hombres que están buscando una relación de cerca con Dios. No hay nada que me toque a mí y que me inspire más que lo que un hombre vive cuando está con Dios. Esté bien, esté pasando momentos difíciles, esté siendo procesado, esté luchando, esté batallando, pero que lo viva ahí, delante de Dios, en la presencia de Dios. Eso a mí me impacta mucho. Y yo creo que este libro va a impactar a muchos hombres, a muchas mujeres que están viviendo un tiempo donde ellos creen que quizás no le está saliendo el asunto como ellos creen, o como ellos quieren, o como ellos suponen que debe de ser. Y esto los va a llevar a decirle al Señor: Señor, yo te voy a hacer preguntas también. Yo voy a hablar contigo para que tú me contestes y tú me digas a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Porque mucha gente piensa que orar es solamente, Padre, te doy gracias, aleluya, amén, gloria a Dios. Gritan 3 cosas religiosas y se acabó. No, orar es tener una relación con Dios, es pasar tiempo con Dios. A veces es no decir nada, estar callado delante de Dios. Entonces, yo creo que este libro va a ser una inspiración para aquellos que están buscando respuesta de Dios y sobre todo para aquellos que han tomado miedo o temor en este tiempo que estamos viviendo. Que en vez de ser tiempo que todo se va a desbaratar, se va a desboronar, van a ser tiempos donde la gloria de Dios se va a manifestar, donde la gloria de Dios va a hacerse real y relevante para lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces, yo le animo, si usted no está considerando comprar el libro, considere comprarlo. Yo lo voy a leer desde el principio hasta el fin y voy a ver todo el contenido, porque me llamó, varias cosas me llamaron la atención. Sobre todo que yo conozco el autor y yo sé que él está hablando de su corazón y de lo que él está viviendo, ¿no? Entonces, y quiero dejarle unas palabras, porque vivimos un tiempo difícil. Vivimos un tiempo donde todo el mundo, hemos oído tantas cosas en este año y estamos a punto de terminar el año. Y creo yo que el Señor es el mismo ayer, hoy, en este tiempo que estamos viviendo, Él sigue siendo el mismo de ayer, de los días pasados. Y Él va a seguir siendo el mismo todos los días de nuestra vida. Él no cambia. Y yo creo que lo que Dios está diciendo es, ustedes todavía no han visto nada. Yo estoy a punto de abrir los cielos y derramar bendición. Yo estoy a punto de derramar mi gloria. Estoy a punto de hacer cosas mucho más grandes, no como ustedes quieren, sino como yo he diseñado hacerlas. Y creo que vamos a recibir una sorpresa muy grande, ¿no? Durante este año que viene, y vamos a ver que no hay nada que detenga la obra de Dios. No hay nada que detenga lo que Dios está haciendo sobre la faz de la tierra. Al contrario, vamos a ver cómo avanza el evangelio, cómo avanza el reino. Vamos a ver cómo las iglesias crecen a pesar de todo lo que la gente cree que no se puede, que no hemos podido y que hemos sido detenidos, y que lo económico y que lo presencial y los presidentes y todo. Nada. Dios tiene la solución perfecta y la solución está dentro de lo que Él va a hacer y lo que Él está haciendo. Y cuando él decida que Él va a hacerlo manifiesto a todo el mundo, nosotros tenemos que estar mirando hacia Él y diciendo: Señor, yo quiero creerte, quiero confiar. Como decía el pastor Juan Pablo, yo quiero, lo único que nosotros podemos hacer es confiar en lo que Él ha escrito.
y Él entonces hará lo que nosotros no podemos hacer. Así es que, mi pastor, yo te bendigo, yo declaro bendición sobre ti, tu familia, sobre este libro, que sea una explosión en la mano de cada persona que lo toma para leerlo y que sea una herramienta útil para el cuerpo de Cristo. Te bendigo, mi hermano, te amo, amo tu familia y doy gracias a Dios por esta oportunidad que tú me concedes de estar aquí y ser parte de este lanzamiento. Bendiciones, Adán. Gracias. Gracias, Joe, por estar con nosotros. La verdad, los amamos también, los apreciamos. Y todos ustedes que han estado aquí, Pastor Pablo Avelar, una bendición. Gracias por este tiempo, Pastor Héctor William Rodríguez. Es una bendición, el apóstol, su familia, todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es el anhelo de mi corazón. Yo quisiera como que cerrar esta participación de los pastores concretando algo que para mí es importante. Dios sí habla. Dios habla de una y de mil maneras. Y Jesús dejó tan claro que Él habla, que Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dijo claramente, las que no son mis ovejas no oyen mi voz. O sea, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y yo declaro que Dios va a abrir el oído espiritual en tantas personas para que al escuchar su voz, como dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida, que venga esa vida a ese corazón que está triste. Esa persona que no haya qué hacer con su familia, viene una palabra que le va a direccionar para que pueda, al escuchar la voz de Dios, tener fe, tener esperanza, tener confianza, tener seguridad y salir adelante en medio de cualquier situación. Que si viene un problema financiero alrededor del mundo, Jehová es mi proveedor, Él es mi pastor, nada me faltará. Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Poder escuchar esto de parte de Dios nos inspira, nos fortalece y nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Y yo declaro ese tipo de iglesia gloriosa. Cuando Jesús venga, no va a encontrar la peor iglesia, según las Escrituras. Cuando Jesús venga, va a encontrar una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es pura y sin mancha. Va a ser una iglesia poderosa. Y yo declaro que este mensaje nos va a ayudar para que nos empoderemos y salgamos adelante. Así es que, bueno, me da mucho gusto que hayan podido compartir con nosotros, pastores, amigos, que son una bendición para nuestras vidas, increíble. Los bendigo y les doy las gracias una vez más y le voy a dejar el lugar por ahí a Jackie, maestra de ceremonias y directora de todo este evento, lanzamiento del libro Tiempos de Gloria. Jackie, adelante. Bueno, qué regalo tan hermoso hemos recibido esta noche. Qué mensajes de pastores que han expresado este regalo tan hermoso de esperanza, que es precisamente lo que queríamos hacer el día de hoy. El día de hoy queríamos hacer este evento para ustedes, para todas aquellas personas que necesitan este mensaje de fe. No solamente aprender de lo que significa el libro y el proceso, la trayectoria de crear un libro tan hermoso como este y tan ad hoc y tan alineado con lo que estamos ahorita necesitando en nuestras comunidades, en nuestros países, pero también tener el magno regalo, este regalo hermoso, de escuchar de pastores que están día con día siendo usados para poder servir y elevar a nuestra comunidad en todas estas comunidades que realmente es algo grande lo que estamos haciendo el día de hoy. Y los comentarios por las redes sociales están por todo lo alto. Por ejemplo, ahorita viene... voy a anunciar algunos ganadores, pero antes de eso, hay un comentario
Hay varias preguntas que han llegado por medio de las redes sociales. Una de ellas, doctor Adán, es, habla un pastor, está pensando, perdón, el consejo dice, ¿qué consejo en especial le puede dar a los jóvenes y a las próximas generaciones? Es una pregunta que viene directamente de las redes sociales. Adelante. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, es una pregunta interesante porque cuando yo era más joven, mucho más joven, y todavía no me casaba, yo decía, no quiero que se acabe el mundo sin haberme casado. Quiero que Dios espere un poquitito porque quiero conocer el amor y quiero casarme. Así es de que el consejo es para los jóvenes y las generaciones que vienen, lo primero que se me vienen es lo que está en la Biblia muchas veces. No teman, no tengan temor, no permitan el temor. Que si se acaba el mundo, especialmente si son cristianos, si creen en Dios, si tienen a Cristo en su corazón, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él decía que vivamos un día a la vez, que disfruten cada día, que disfruten sirviendo a Dios, que vivan como si el mundo todavía no se va a acabar, que trabajen con ganas, pero que estén preparados, como si cada día fuera el último día de su vida. En otras palabras, que vivan con intensidad, que vivan con fe, que vivan con alegría, que agraden a Dios y que no teman, que confíen, que tengan fe, porque los tiempos que vienen en Dios siempre son gloriosos. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Y aquí viene una pregunta muy interesante, que de hecho hemos hablado acerca de esto. Y esta pregunta es, bueno, dos, pero la pregunta que en particular es, hemos estado hablando es, ¿cuándo sale a la venta Tiempos de Gloria en inglés? Ya me han preguntado y pronto, con la ayuda de Dios, más pronto de lo que nos imaginamos, mañana lo pongo en Google Translate. Mañana hacemos algo y vamos a pensar que pronto. No digo la fecha porque no la sé, pero doy una palabra de fe que pronto. Claro, no, yo creo que, bueno, esto nos ayuda a alcanzar a más personas, especialmente a miembros de nuestra comunidad que son primera, segunda generación en Estados Unidos o en otras partes donde tenemos esa, no importa qué idioma hablemos, ¿verdad? Si lo podemos traducir en más, por favor den sugerencias, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿qué lo inspiró, Pastor Adán, para ponerle el título al libro? Interesante pregunta. Pues precisamente el contenido, como les dije al principio, no era un libro, pero al escuchar que Dios tiene cosas gloriosas para nosotros y al escuchar que esas cosas que nos bendicen, que son grandes, que son bellas, que son gloriosas, y ver todo el contenido de esa conversación con Dios, pues es lo que nos muestra que lo que viene son tiempos de gloria. La Biblia, quiero mencionar esto, me voy a tomar un par de minutos aquí porque esa pregunta me apasiona. Es decir, el título, Tiempos de Gloria, porque otra vez vuelvo, cuando era joven, más joven, niño, escuchaba que viene el tiempo del fin, que viene el dragón de siete cabezas, que viene el anticristo, que la marca de la bestia, que la persecución, que los decapitados, que no, era una película de terror para los últimos días. Pero cuando el Señor me empieza a mostrar profecías, la otra cara de la moneda, de la Biblia, donde habla que los últimos días no solamente tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros será vista su gloria, sobre nosotros amanecerá Jehová, que los últimos días son los días de la iglesia más gloriosa, más poderosa, más grande, más fuerte, con más revelación, con más entendimiento. Eso me cambió la vida, cambió mi perspectiva de los últimos tiempos, y en esas pláticas con Dios, Dios confirma y nos prepara
para posicionarnos en esos tiempos de gloria. Y por eso el título, Tiempos de Gloria, porque lo mejor está por venir en Dios. Cada día es mejor. De hecho, la Biblia dice que los justos serán como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Y dice que somos transformados de gloria en gloria. Quiere decir que el plan de Dios para nosotros es glorioso. La gloria de hoy no es tan grande, tan bella como la de mañana. Por eso son tiempos de gloria, porque mañana con Dios será mejor. Hermoso, hermoso mensaje. Hay dos preguntitas más relacionadas a la pragmática, relacionadas más a la estructura del libro. Y una es, pastor, ¿desde cuándo empezó a escribir este libro y cuánto tiempo le tomó? Wow. Aproximadamente hace 15 años comenzamos a escribirlo. Lo teníamos completo ya hace cerca de 12 años, está escrito el libro, y más bien nos tomó publicarlo cerca de 12 años, el poder llegar y decir de parte de Dios es el tiempo, y creo que definitivamente es el tiempo donde la gente necesita escuchar, como decía el pastor Juan Carlos, como decían cada uno de nuestros invitados. Mientras otros están pensando que se acaba el mundo y se me viene el mundo encima, otros estamos pensando que es el mejor tiempo que nos tocó vivir por la gracia de Dios. Sí, bueno, y tengo una pregunta final de toda esta actividad que está sucediendo en las redes sociales ahorita. Y esta pregunta es, ¿cuál fue el primer libro que le impactó a usted y por qué? ¡Wow! hay que hacer memoria porque son muchos los libros a través de los años que hemos estudiado, que nos han impactado, pero creo que el que más se me viene ahorita a la mente y me hace clic con decir, bueno, este libro lo leí varias veces, este libro sí me inquietó demasiado, este libro me retó. Es el libro del doctor Paul Yonggi Cho, mejor conocido actualmente como David Yonggi Cho, pastor de la iglesia de Seúl, Corea. Ese libro nos impactó tanto que uno de nuestros sueños con mi esposa fue que un día íbamos a ir a Seúl, Corea, a visitar lo que en ese tiempo se llamaba como la iglesia más grande del mundo, y lo hicimos. Tomamos un par de parejas de aquí de la iglesia de Impacto de Fe, y nos fuimos por cerca de 10 días ahí a Seúl, Corea, de turismo, conocer la montaña de oración, la iglesia, cerca de 40 servicios a la semana, cerca de 1 millón de personas que se congregaban en esa sola iglesia en múltiples localidades, y ver cómo oran, ver su oración. El libro se llama La oración, la clave de un avivamiento. La oración, la clave de un avivamiento. Ese libro sí me retó, y muchas veces me frustraba porque yo decía, soy hijo de Dios, creo en Dios, creo en la oración, y no puedo orar como oran estos hombres, no puedo meterme a una disciplina de oración, y lo leía y lo volví a leer. Ese es el libro, La oración, la clave de un avivamiento. Y creemos que esos avivamientos que había en aquellos tiempos y han habido durante la historia en diferentes lugares, entendiendo por avivamiento ese mover del Espíritu Santo, esa dinámica de Dios salvando almas, cambiando vidas, trayendo su poder, milagros y señales, son tiempos que se van a intensificar precisamente en estos tiempos de gloria. Y no, muchísimas gracias. La inspiración continúa. Y bueno, pues gracias a todas las personas que nos están mandando mensajes, a todas aquellas personas que nos han apoyado en este magno evento. Tenemos algunas cositas aquí también, una sorpresa. Este libro, Tiempos de Gloria, por el doctor Adán Aguirre, ha recibido muchísimo apoyo de iglesias, de instituciones, organizaciones, de pastores, como lo han visto esta noche.
Y en estos momentos les quiero presentar dos videos de dos personas muy especiales que han mandado un mensaje especial para el doctor Adán Aguirre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Bouvier. Y este mensaje es para decirte que estamos sumamente felices y nos gozamos juntamente con el doctor Adán Aguirre por este gran logro, el libro Tiempos de Gloria, Pláticas con mi Padre Celestial. Ya está, obténlo. Este libro es algo que hemos estado esperando de parte del doctor Adán Aguirre y estamos sumamente orgullosos y felices que él haya escrito su libro como líder de Colorado, como líder de la Alianza, como líder de la comunidad y de la coalición que servimos juntamente. Es un honor para mí poder decir que él tiene un libro que puede transformar y cambiar tu vida. Así es que obténlo, que ya está a la venta. Muchas veces deberás pelear la buena batalla de la fe. Hay una guerra contra su fe, pero la fe que yo he puesto en ti, en todos mis hijos, es lo suficiente fuerte para ganar todas las batallas. Hola amigos, les saluda el Pastor David. Acá me encuentro leyendo un precioso libro, Tiempos de Gloria, de mi buen amigo apóstol Adán Aguirre. De veras, se lo recomiendo que usted tenga la oportunidad también de poder leerlo igual que yo lo estoy leyendo. Es un extraordinario libro. Así que se lo recomiendo a cada uno de ustedes. Realmente será un tiempo de dimensión, un tiempo donde Dios va a transformar su vida, donde Dios lo va a dimensionar. Así que esté pendiente de este libro para que usted y yo podamos disfrutarlo y crecer en nuestra fe. Y bueno, ahí está la sorpresa para el doctor Adán Aguirre, esta celebración que nos ha llevado por una jornada extraordinaria y muchos mensajes claves el día de hoy para que todos ustedes se lleven estos mensajes en su corazón y puedan aplicarlos y puedan acercarse un poquito más a la fe. Y como les había prometido, tenemos 5 ganadores, todas aquellas personas que se registraron para este evento, tuvieron la oportunidad de ser seleccionadas para ganar un libro autografiado por el doctor Adán Aguirre. Así que tenemos aquí 5 ganadores. Willy Moratalla, por favor, te vamos a mandar un correo electrónico, por favor, para que nos mandes tu dirección y estemos juntos y podamos enviar este libro. También tenemos a Araceli Gutiérrez como ganadora. Felicidades, Araceli. Patricia Portillo. Felicidades, Patricia. Te enviaremos este libro autografiado. A Kika Trejo. Muchas felicidades. Y finalmente, Agustín Hernández. Estos son los 5 ganadores. Los repito rápidamente otra vez para que no se pierdan. Es Willy Moratalla, Araceli Gutiérrez, Patricia Portillo, Kika Trejo, Agustín Hernández. Muchas felicidades. Han sido seleccionados como los ganadores de estas copias autografiadas de Tiempos de Gloria, Conversaciones con mi Padre Celestial. Y bueno, quiero recordarles antes de traer a pantalla a todos los invitados del día de hoy, incluyendo al nuevo escritor, el doctor Adán Aguirre. Antes de eso, quiero nada más agradecerles de todo corazón a todas aquellas organizaciones que nos apoyaron. Especialmente, quiero agradecer de nuevo a Impacto de Fe de Denver, Colorado. Quiero agradecer a Jesús, Rey de las Naciones de Cali, Colombia, Coalición Multiétnica de Colorado, y a todos aquellos pastores, líderes, iglesias, amigos y amigas que están aquí con nosotros el día de hoy, gracias por tomar su tiempo, gracias por su apoyo y les pido de corazón que por favor, ahorita, en los próximos 5 o 10 minutos, por favor vayan a Amazon y adquieran la copia de su libro. Está disponible no solamente en parte impresa, pero también electrónica, si así lo desean.
para todas aquellas personas que se llevan bien, muy bien con la tecnología, tienen las dos maneras de poder adquirir este libro. Y bueno, sin más preámbulo, quiero por favor invitar al doctor Adán Aguirre y a todos sus invitados especiales a pantalla para que ustedes tengan la oportunidad de vernos todos juntos aquí. A ver, vamos a ver. Por favor, ¿nos pueden ver? No, no los alcanzo a ver todavía. Pero me dicen los técnicos que estamos todos aquí. Perfecto. Muchísimas gracias. Algunas palabras finales, por favor, quítense el micro, ¿cómo se llama? todo el evento fluyó muy las palabras, ¿verdad? Y al final, por favor, abran sus micrófonos para que compartan unas palabras finales para cerrar este evento magno por todo lo alto. Pastor, a Juan Pablo Avelar, algo final que quiera decir para dejar aquí a la audiencia, algo breve, conciso, pero poderoso. Gracias, gracias, Jackie. Pues solo agradecer, ¿verdad?, por la oportunidad de poder compartir. Hay que gozarse con los que se gozan, y yo creo que esto ha sido algo glorioso, algo tremendo, y pues felicitar en primer lugar al pastor Adán, seguramente a todo su equipo que le ayudó en el lanzamiento y en la redacción, la edición de todo este libro, y creo que van a venir muchísimos más, ¿verdad? Yo creo que ya se destapó ese talento, y creo que va a seguir siendo, y hasta el momento, pues ya empezó a ser uno de mis escritores favoritos. Así que felicidades, Pastor Adán, felicidades a todos, Pastor Joe, qué gusto, Pastor Héctor, muchas gracias, Jacqueline, gracias a todo el equipo, pues muchas felicidades por este lanzamiento, y a todos ustedes, corran y vayan y adquieran este libro. Perfecto, Pastor Joe Rosa, algunas palabras finales, algo poderoso para dejar aquí con la audiencia. Bueno, buenas noches. solamente quiero darle la gracia a Adán por no llevarse el libro con él y dejarlo aquí. Lo mejor que nosotros podemos hacer en la vida es depositar lo poco que tenemos, que Dios nos ha dado, depositarlo en la vida de otros, ¿no? De eso se trata, hacer discípulos. Depositar todo lo que podamos en la vida de otra persona. Gracias por depositar todos esos años que tú has venido escribiendo y anotando cosas ahí. Y te felicito, te bendigo y te doy las gracias. Yo sé que mucha gente te va a escribir y te va a dar las gracias una vez que puedan leer el libro y puedan decir, este libro ha sido una bendición para mí. Yo te digo la verdad, hay mucha literatura cristiana que no sé, no dice nada, ¿no? Necesitamos literatura cristiana que diga algo y que venga del corazón y de lo que la gente ha vivido. Libros hay por montones. Experiencias con Dios hay pocas. Así que eso es lo que necesitamos. Yo te bendigo. Te doy las gracias, Jacqueline, Héctor. Me da gusto verte. Saludos a tu familia. Juan Pablo, también saludos a tu familia, especialmente a tu padre, que Dios los bendiga mucho a ustedes. Y Adán, te bendigo nuevamente y bendigo tu familia. Por ahí nos veremos un día de esto, cuando se acabe todo este encierro. Estoy encarcelado voluntariamente ahorita, ¿no? Pero ya pronto vamos a ser libres, ¿no? Así es. Perfecto. Y bueno, pues quiero ahora cederle la palabra, unas palabra final aquí a la audiencia, consejos al pastor Héctor Rodríguez, que nos dio el gran honor de escribir el prólogo de este libro. ¿Algo que quiera dejar a la audiencia el día de hoy? Gracias. Muy agradecido de estar aquí, de poder compartir con el pastor Pablo, con Joe, que es una bendición, y también con el apóstol Adán Aguirre, felicitarlo y decirle que muchas bendiciones. También felicitarla a usted por este programa tan especial y por ser la directora, ¿no?, de esta
edición que se ha hecho tan bien hecha, y creo que también de alguna manera ha cooperado bastante para que todo esto funcione bien. A las personas decirles que, wow, corran a comprar este libro porque va a bendecir tu vida. Y me uno a lo que decía Joe, que decía que muchas personas van a agradecer. Cuando uno recibe una bendición y cuando uno recibe algo que lo llena, cuando uno recibe algo que lo bendice, uno agradece. Y creo que muchas personas van a llamar al pastor Adán, al apóstol, y le van a decir muchas gracias por este libro, qué bueno, lo van a animar, haga otro, porque realmente ha bendecido mi vida. Y yo creo que va a ser un tiempo bien especial, y ya nosotros estamos bendecidos. Este programa ha sido muy bendecido para mí, escucharlos hablar a todos los que han participado. Todos han ministrado y han hablado de parte de Dios, y ha sido un tiempo bien especial, y me siento bendecido por este tiempo, ¿sí? Y bueno, le doy gracias a todos, especialmente al apóstol Adán. Sí, muchísimas gracias a Pastor Héctor Rodríguez. Y bueno, ¿qué más regalo que terminar este gran evento con las palabras sabias también de nuestro pastor, el doctor Adán Aguirre, que, bueno, le cedo la palabra para que nos comparta. No, pues ya casi despidiéndonos, casi diciendo adiós y ojalá hasta luego, hasta pronto. Y como dijo por ahí Joe, ya saliendo del encierro voluntario, podamos vernos pronto, podamos vernos en persona y saludarnos. Gracias una vez más a Pastor Juan Pablo por estar con nosotros, por sus palabras, por su ánimo, por su cariño, porque se siente que sale del corazón, lo apreciamos, es invaluable su corazón. También, Pastor Joe, gracias por su cariño, ya tantos años de conocernos, de disfrutar la relación en las buenas, en las malas, en medio de situaciones difíciles. Los bendecimos y le damos gracias por estar con nosotros y por impulsarnos, y sabemos que su cariño es sincero y también el nuestro. Yo sé que ustedes lo saben. Gracias por estar con nosotros. Igual, ¿qué puedo decir? El apóstol Héctor William, su familia, nos han bendecido, nos bendicen. Y pues el hecho de que haya escrito también por ahí el prólogo quiere decir mucho del cariño y respeto que les tenemos. Gracias por estar con nosotros, apóstol, y darnos esas palabras de fe y de ánimo. Les bendecimos. Y bueno, yo quiero, antes de dejarle lugar a Jackie para que ella termine de hacer los anuncios y la despedida, darle las gracias a Dios por mi esposa. Y en los agradecimientos, al principio del libro, le damos gracias a Dios, que fue el que nos inspiró, al Espíritu Santo, pero también le damos gracias a Dios por nuestra familia, que es la que nos sostiene, es la que nos levanta los brazos, es la que está con nosotros en la tormenta, en las buenas, en las malas. Y no quise terminar este tiempo y esta oportunidad para mandarle un abrazo a mi esposa, a mis hijos, y darle gracias a Dios por esa bendición. Y creemos que Dios nos va a seguir guardando y nos va a seguir bendiciendo, y vamos a poder ser también de bendición para otros. Sin más preámbulos, yo qué puedo decirles, el libro les va a bendecir. Lo sé que les va a bendecir, así es de que si lo pueden adquirir, sé que será de bendición para sus vidas. Recomiéndenlo, pasen la voz, y bueno, nos despedimos y le damos gracias a Dios a todos los que se conectaron de Huachochi, de Guatemala, de Chela, de Cali, de allá, de donde se regresa el aire. Bendiciones para todos. Jackie, adelante. Muchísimas gracias. Gracias a doctora Dana Aguirre por el voto de fe. Gracias por darnos la oportunidad de llevar por todo lo alto este libro. Un agradecimiento también especial a Jacqueline Bouvier, que fue la persona que nos conectó para poder realizar esta hermosa labor del libro. Yo sé que vienen muchos libros más
Yo personalmente, la última década, he publicado 24 libros bajo mi nombre y yo sé que cada uno de los libros toca corazones, eleva corazones, eleva las misiones y para mí este mundo de los libros es parte de mi misión en la vida. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Tenemos más de 450 comentarios en las redes sociales y van a seguir aumentando. Y yo creo que esta transmisión va a alcanzar a millones de personas. Así que muchísimas gracias a todos. Los dejamos para que disfruten en familia. Y les agradecemos de todo corazón el que nos hayan acompañado en este magno evento, el lanzamiento oficial de Tiempos de Gloria, Conversaciones con mi Padre Celestial, por el escritor, Dr. Adán Aguirre. Muchísimas gracias. Gracias. Bendiciones.